bloqueo por parte del número 54. En ese segundo pimiento también los Gansos. Triple del número 20. Encesta, colocando este juego nuevamente a dos puntos, profesora. Me quedo cruciales. Él llega con este triple a una marcación personal en puntos de 18 puntos. Los Gansos nuevamente a la ofensiva. Encesta y el canastero, lo presiona, no puede. Ashley Nuick a tambor batiente ha ido a mover el esférico para Pioneros y anotar. Está trabajando con dos jugadores movedores. Cuando, si conocemos bien al becerro, es una olla de presión. En cualquier momento le va a salir los llamas. Se le va a encender el fuego de la pasión. Buen empresario, el cual luego debe de empezar a pagar a sus proveedores. Bien. Así es, profe, vemos a este jugador número 21, Denis Clemente, con un movimiento y un control del balón. Busca. Que lo habíamos comentado en el juego anterior, Manolo Cintrón estaba trabajando hasta doble jornada para intentar poner a punto a su equipo de Pioneros, en donde la WIC trata de penetrar el balón y al final decide sacarlo para intentar un tiro de media o un tiro de tres. Están cambiando sus defensas. Y les funciona a Pioneros. Ahí obligan para Alejandro Pérez Arco. Edson, bien. Buena asistencia en esta ocasión para Ashley. Dos puntos, claro que sí. Jaló la defensa, la división.